o venga el tipo de interés, pero no venga claramente predeterminado si es a tipo variable, si es a fijo, se entenderá por el artículo 1288 del Código Civil, se entenderá que ese préstamo no lleva aparejado interés mínimo. ¿Por qué? Muy fácil. El artículo 1288 del Código Civil lo que nos dice es lo siguiente. Cuando en un contrato hay una cláusula oscura o se interpreta una cláusula con una debida oscuridad, esa oscuridad solamente perjudicará al que la ha provocado. Y en estos casos, como hubiéramos hablado anteriormente, estaba hablando de contrato de adhesión. Por lo tanto, queda claro que quien ha provocado esa oscuridad, el banco. Por lo tanto, no lo pueden cobrar interés. Respecto al tipo máximo de interés, ya sé que es muy extraño, pero bueno, a veces tener estas armas son útiles porque muchas veces al banco se dan cuenta ellos y lo corrigen rápidamente. Cuando igual podréis exigir, porque ya ha sido bastante, y ha ido con el pie en el dossier, bastante la resolución del Banco de España como jurisprudencia que afirma que se sobreentenderá que no se aplica interés ninguno. Entonces, algo difícil.